Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Bienvenido seas, bienvenida seas. Si es primera vez que me estás mirando y no me conoces, bueno, pues te encuentras en tu canal Tutoriales de Belleza con Vivi. No se te olvidó oprimir el botoncito rojo para que te suscribas, la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un nuevo video de tutorial de belleza, cositas que encuentres acá en el canal, bueno, pues estés acá y no te los pierdas. Bueno, pues mi gente linda, mis chicas hermosas, el día de hoy les traigo este bonito maquillaje. Ya comenzando la primavera, quise usar acá un toquecito de este como amarillito dorado. Bueno, pues te invito a ver el videito, vamos a comenzar. Ok, chicas, ya saben, como de costumbre, lo que voy a hacer es voy a comenzar aquí a colocar un poquito de corrector. Y ya saben que a mí me gusta trabajar así de esta manera para que se pigmente mucho mejor mi sombra. Entonces vamos a estar aquí colocando por todo nuestro párpado. Con su dedito, con una esponjita, como sea, ya lo pueden difuminar. Yo en este caso solo lo voy a hacer así con mi dedito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a estar usando esta paleta de Lisú, de la del estado de Sinaloa. Voy a estar utilizando el tono cafecito que tenemos por acá, sí. Y también vamos a estar utilizando este tono rosa, fucsia, como sea. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es con una brochita así, voy a estar aquí contorneando esta partecita acá de marcando, la parte aquí superior de mi párpado. A estar estirando acá un poquito, jalándola. Ok, chicas, ya que está eso listo, voy a pasar ahora sí a este tono de sombra. Yo lo voy a estar haciendo con la misma brochita, voy a cambiar esta otra. Voy a estar utilizando esta cipachoncita. Voy a estar comenzando a colocar ese tono. Ya se me lo voy a estar bajando un poquito más hacia abajo, pero voy a ir arrastrándola así para que se vaya combinando con el tono cafecito que estuvimos poniendo antes. La voy a estar jalando así hacia abajo, como si fuera a estar ya para formar mi delineado, porque en este caso no vamos a estar haciendo delineado, solamente voy a delinear aquí donde voy a colocar mi pestaña postiza. Ok, chicas, ahora lo que voy a hacer es voy a estar tomando esta sombra roja, que es de la paleta esta de NYX. Voy a estar combinándola acá con el tono rosa, porque quiero que esta partecita esté como que más fuerte el tono. Vamos a intensificarla con esta otra sombra. Chicas, con cualquier sombra clarita que ustedes tengan, yo en este caso tengo esta paleta, voy a estar utilizando esa sombra clara. Y yo tengo acá esta otra brochita que está limpia. Y voy a estar acá, aquí limpiando un poco acá en el hueso de mi ceja, para que se vea más bonito el acabado, el difuminado. Así como si estuviéramos barriendo, pasando acá la brochita. Ok, ahora ya listo eso. Ahora lo que voy a hacer es voy a pasar a hacer mi corte aquí, mi cut crease. Entonces yo lo voy a estar utilizando acá esta brochita. Ya saben ustedes, con su corrector que ustedes tengan. Voy a estar acá cortando esta parte.
Ya saben que yo siempre acostumbro a hacerlo con, un poco más hacia arriba de mi párpado móvil, porque como mi ojo es un poco, mi párpado es un poco caído, entonces esa es una de mis estrategias que me gusta aplicar para que no se me haga ver el ojo más chiquito, todo caído ahí, triste. Bueno, chicas, ahora sobre mi cut crease voy a estar utilizando esta sombra que tenemos acá de la misma paleta de NYX. Yo tengo acá en este caso esta brochita así planita, tipo lengua de gato, como ustedes la conozcan. Voy a estar ahí sellando ya esa partecita antes de que comience a secarse mi corrector. Bueno, que la verdad este casi no se seca, viene como un poco, yo le digo grasosito. Eso me gusta porque no hace que se me seque rápido y tenga que estarme ahí batallando con otros correctores que se secan rápido y ya no nos da tiempo de colocarnos bien la sombra o hay que hacerlo muy rápido. En este caso este no. Acá lo voy a estar arrastrando un poquito para difuminar la parte final y no se vea muy remarcada esta parte. Bueno, chicas, ya estando listo eso, ahora lo que voy a hacer es voy a estar limpiando un poquito, si es que nos manchamos un poquito de las sombras. Y acá en esta parte, como no voy a hacer delineado, entonces vamos a hacer nuestro rabito. Entonces lo que voy a hacer es voy a estar aquí con una toallita quitando esto. Ok, chicas, ahora lo que voy a hacer es voy a estar delineando, pero como les digo, no voy a hacer rabito ni nada de eso. Solo lo voy a estar aquí haciendo solo en el, digamos, en el contorno de mi ojo. Ok, chicas, ahora lo que voy a hacer es voy a comenzar a colocar ya mi base para terminar de trabajar con nuestro ojito en la parte de abajo. Chicas, voy a estar utilizando ya mi corrector para tapar nuestras ojeras. Voy a difuminar rápido con una esponjita porque este sí se seca muy rápido. Ok, voy a sellar ahora un poquito mi corrector. Ok, chicas, voy a contornear un poco, pero yo voy a estar usando este bronceador. No vamos a usar el que se tiene el contorno. Lo voy a hacer con el bronceador. Vamos a contornear con este. Así de esta manera.
Bueno, ahora lo voy a estar usando este ruborcito así chiquitito. Ok, acá con este que trae para utilizarlo. Chicas, ahora sí voy a estar, ya como pueden ver acá ya avancé un poco, ya coloqué las dos sombritas, estas dos que tengo acá. Ahora lo voy a estar haciendo en este, en el ojo izquierdo. Ya tengo una brochita así planita. Voy a comenzar con el tono cafecito. Ahora me voy con el tono rosado. Ok, chicas, bueno, pues así es como quedó este bonito maquillaje. Ya saben que yo ya no grabo lo del labial, pero yo coloqué este labial como un cobrizo. Si a ti no te gusta ese color, ya sabes, puedes cambiar a otro color más suave. Iluminador también, máscara de pestañas. No se te olvide sellar tu maquillaje para que te dure más tiempo. Y bueno, pues esta fue la propuesta. Espero que te haya gustado. Cuídate mucho. Contigo será hasta la próxima. Besitos y nos vemos. Bye.